Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Como cada miércoles, aquí estamos en su programa Desarrollando. Así que ya ustedes saben, los que van en camino a casa, se conectan tranquilito cuando lleguen. Usted sabe que si no lo puede ver en vivo, también lo puede ver en diferido. Así que ya ustedes saben que hoy arranca todo lo bueno que tenemos para ustedes. Y tenemos sorpresas, como cada miércoles. Pero no sin antes, vamos a hacerle las recomendaciones que siempre acostumbramos. Señores, recuerden, a la hora de usted darse mantenimiento bucal, higiene bucal, profilaxis y todo lo que tiene que ver con la higiene bucal, debe de ir donde la doctora Mirely Siri. Estamos en la calle Isabel Aguiar 184, esquina San Antón de Herrera. Puede conectarse con ella en el 809-802-4486. Con mi queridísima doctora Mirely Siri, le espera junto a un equipo profesional que va a estar a las órdenes para evaluar todo lo que tiene que ver con su aspecto bucal. Así que ya ustedes saben, síganla también en sus redes. Señores, también quiero hablarles de los viajes que tenemos para Medellín con Darangers Vacation. Tiene que anotarse porque tenemos ahora en noviembre, tenemos un viaje también a Bogotá y tenemos a Medellín y Bogotá, ambos lugares. Eso está bellísimo, hay muchísimos lugares por conocer. Usted llama a Elizabeth a Darangers Vacation, le dice que le reserve su cupo, va haciendo los pagos en cuotas y listo. Tan simple como eso, usted puede conocer tanto a Medellín como a Bogotá. Síganla en sus redes sociales como arroba Darangers Vacation a mi queridísima Elizabeth, pero también la puede contactar en el 809-845-5287, Darangers Vacation. Bueno, señores, yo le tengo una sorpresa hoy. Tenemos una amiga que es la que está dándolo todo con los jugos naturales para usted desintoxicarse, para usted cuidar la salud. Usted sabe que ahora mismo con el tema de la agonía de todos los días, no tenemos tiempo de preparar esos jugos naturales y lo vamos a tener ahora de la mano de nuestro equipo, Mi Mejor Versión Detox, 100% natural. Tienen que seguirle en sus redes sociales como arroba Mi Mejor Versión Detox y también la puede agregar en su WhatsApp 809-878-0029. Usted la llama, le hace su pedido y ella se lo manda a la puerta de su casa o del trabajo, los que corresponden a esa semana, fresquecito en su envase, precioso, higiénico y de varios sabores de frutas naturales, de piña, fresa, mango, de todo lo que ella entiende que le va a ayudar a desinflamar y a mejorar su digestión. Así que tiene que hacerlo con Mi Mejor Versión Detox. Bueno, señores, quiero decirle que Silvia Alta Costura está ahora en Autopista San Isidro, número 55, Plaza J. Cruz, Santo Domingo Este. Segundo piso, frente a la Bomba Shell. Próximamente vamos a tener trajes personalizados para toda ocasión. Eso solo usted lo puede lograr con Silvia Alta Costura. Sígala en sus redes sociales como silviaaltacostura.rd. Pero también le puede escribir en su WhatsApp 829-415-2521. Mi querida Silvia, allá la va a estar esperando para hacerle trabajos de primera. Y cuando usted quiera hacer una mejora a su ropa, una alteración, hágalo con Silvia, para que usted vea que su ropa le va a quedar como si fuera de la fábrica. Señores, para el calor que está haciendo ahora mismo, usted tiene que irse a villacampo.rd. Definitivamente, villacampo.rd es el lugar que usted debe de elegir a la hora de vacacionar, de descansar y desconectarse de este calor que está haciendo en la ciudad. Usted puede reservar con nosotros en el 809-805-3003. Recuerde seguir nuestras redes sociales como arroba villacampo.rd. Señores, esta noche tenemos una invitada especial que nos va a traer informaciones importantes, interesantes, tanto para las damas como los caballeros. Es una cosa que de verdad yo tengo que hablar con ella para que ella nos ponga al día, nos diga qué es lo que está sucediendo con la belleza, con el cuidado, con la higiene. Y tenemos que hablar definitivamente con la doctora Tami Toribio. Hola, Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Para mí un placer estar aquí de invitada y que podamos compartir con este tema tan interesante para todo el público. Sí. Que yo sé que le gusta mucho tener una piel que se vea luminosa. Que así pueda... como la tuya. Exacto. Dios mío. Una piel fabulosa como yo que estoy aquí. Oh, señor. Ay, sí, señores. Solamente filtro solar para que vean que se puede lograr tener un rostro de impacto cuando vas a las manos expertas. Exactamente. En este caso, a mis manos. Así es, doctora. Es así, ustedes tienen que irse a manos de experto. Déjenme hablarle un poquito de la doctora. La doctora Tami es egresada de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con una especialidad en nutriología clínica. Además, posee un máster en medicina estética y antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Señores, eso no es cualquier cosa. Doctora, cuénteme, ¿cómo usted hizo todo eso tan joven? Porque usted es joven. Bueno, dedicando la mayor parte de mi tiempo en cosas productivas. Preparándose. Preparándome, claro que sí. Eso es parte, eso es pieza vital de poder lograr el éxito y dar el mejor de los servicios. La preparación. Por eso los médicos dedicamos muchos años de nuestra juventud. Ay, sí, doctora. Para poder ofrecer a nuestros pacientes un trato humano de calidad y sobre todo que puedan ver resultados positivos. Confiables sobre todo, porque ahora mismo estamos viendo unas situaciones en redes que no, cualquier persona, doctora, es posible que cualquier persona haga un cursito y pueda salir a poner un negocio así de repente, como que duró varios años estudiando y ofrecer un servicio, entre comillas, de calidad cuando no tiene la suficiente preparación. Jamás. Mira, tenemos que aclarar algo, y es que existen comerciantes, o sea, yo soy una comerciante, tengo un dinero y voy a poner un proyecto de una medicina, por ejemplo, de una clínica de medicina estética o de algún centro de la piel. Pero yo trabajo en base al comercio, entonces ese comerciante que está, pues, haciendo este negocio, tiene que buscar, ¿verdad?, sí, profesionales cualificados para que puedan ejercer. Simplemente van a poner la inversión, pero la persona que va a laborar ahí tiene que ser un médico. Exacto. Obligatoriamente. Si estamos hablando del tema de inyectologías y de algunos procesos y tratamientos que son netamente para médicos. Ya están los otros tratamientos que son de cosmetología, sí, cosmiatría, que ya eso es una persona que es técnica, que puede realizarlo, pero eso solamente se limita al cuidado de la piel en el tema de lo que son las limpiezas faciales, sí, algunos tipos de peelings que son suaves y nada más. Pero la única persona que está en facultad para poder inyectar y hacer procesos ya mayores es un médico o un odontólogo que esté cualificado dependiendo de cuáles sean las leyes de salud pública del país donde vaya a ejercer. Importantísimo, importantísimo. Háblenos, doctora, de todo lo que ustedes ofrecen en Emporio de Belleza, Emporio de Belleza. Bueno, en el Emporio de la Belleza tenemos muchísimos procesos interesantes. Trabajamos con el láser CO2, que es un láser ablativo que va a ayudar a disminuir y eliminar cicatrices. También trabajamos con el tensado vaginal. También ofrecemos diferentes tipos de peelings, limpiezas faciales, tratamientos para reducción de medidas a nivel corporal. Trabajamos completamente el área de la nutrición, sobrepeso, obesidad o bajo peso, lo que la persona necesite. Además, tenemos los inyectables, que son los más pedidos por todas y todos, que ahí está la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la armonización facial, los hilos tensores y un sinnúmero de tratamientos que son muy, muy deseados por los y las dominicanas, porque los hombres están en la cosa, ya los hombres no quieren estar feos. Eso le va a preguntar, ¿quiénes buscan más? ¿Realmente las damas o los caballeros? ¿O ambos están en eso? Para ser sincera, las damas siempre buscamos más, pero me ha sorprendido de que casi el 35% de mi consulta es de hombres. Sí, porque usted lo puede medir. Exacto, es de hombres, o sea que con el tiempo mucho más caballeros se han involucrado a esta revolución de tener una piel de salud, a verse más juveniles, a preocuparse más
por su cuerpo, por su cabello, visitan mucho por el tema de la caída del cabello, por la alopecia, visitan bastante por las cicatrices de acné, también hacen muchas visitas por el tema de esa grasita localizada que no se va con nada. Y el Botox es el aliado de todos los empresarios. El pan de cada día. Vamos a ser sinceros. Es de todos, de todos. La gran mayoría de los caballeros siempre tienen sus retoquitos. Lo único que trabajamos de una forma... más discreta. Más discreta, sí. Solamente mejorando esos sinestesismos que tienen. Nunca exagerando, porque hay una línea muy fina que debemos respetar para poder mantener la masculinidad en el rostro de los caballeros. Pero sí... son muy buenos clientes. Yo me imagino, sí, doctora, que el caballero va donde usted le dice, doctora, aquí entre nosotros, ¿qué tan íntimo ellos quieren que manejen esa información? Se maneja de una manera muy íntima. No todos les gusta que se compartan. Por ejemplo, allá en el centro recibimos muchos militares, políticos, empresarios. Más o menos ese es el target que yo manejo en general. En hombres y mujeres. Siempre son hombres y mujeres de una alta, de un alto estatus, sí, educacional y social. Son personas que hay que manejarlas con una discreción. Sí. Tuvimos que abrir otra sala de espera para el que no quiere que lo vean. ¡Wow! Entonces, a ese nivel. A ese nivel. Entonces, cuando hay una visita tan constante de militares, sí, es algo un poco complejo, y más los políticos también no quieren que nadie los esté viendo. Ya hay otro público más juvenil y que es open mind, que me dicen, no, publíqueme, suba la foto, okay, compártanla. Por mí yo quisiera que todos me dejaran, claro, que todos firmaran el consentimiento para poder compartir, sí, las fotografías, porque eso me ayuda bastante con los clientes. Pero si se fijan en mis redes, no hay tantas fotos porque mis pacientes no me lo permiten. Entonces, carretos, lamentablemente no puedo compartir lo que no me han dado permiso para hacer. Ah, doctora, pero yo pienso que a veces algunas personas abusamos. ¿Qué usted opina sobre eso? Claro que sí, hay un abuso, y esto es cuando ya el paciente presenta una dismorfia corporal. Es de vital importancia que el profesional de la salud, el médico, sepa dar un stop. Y sepa... Es un poco difícil para algunos, difícil, sí, porque sí, sí, es un tema también de ingresos, para nadie sí, es un secreto. Evidentemente, pero hay que recordar que el principio de la medicina es la salud y el bienestar del paciente. Si va, sí, a afectar emocionalmente, psiquiátricamente, psicológicamente, no se debería hacer. Porque todo en exageración va a traer una consecuencia. Entonces, tenemos hombres y mujeres con este problema de la dismorfia corporal, muchas veces motivado por las mismas redes sociales, uh-huh, donde vemos que hay una explosión de la imagen y podemos darnos cuenta que evidentemente hay una alteración en las fotografías y los videos por los filtros. Y a veces, bueno, la gente, sí, cree que eso es verdad. No es así. Tenemos artistas que utilizan muchísimo Photoshop y vienen, sí, y te dicen, mira, yo me quiero parecer a tal persona, yo quiero esos labios que son totalmente desproporcionados para su, sí, rostro. Entonces ya está dentro del criterio y la ética profesional trabajar o no esa persona. Sí. Ya hay un momento en el que usted tiene que decirle, no, no puedo. Eso le iba a preguntar, y referir, sí, hacia un profesional de la salud mental para que pueda ayudarle, porque ya ahí uno no puede hacer, sí, más. Sí, porque me imagino que sucede en casos, doctora, donde yo, por ejemplo, voy y le digo, mire, doctora, yo quiero que usted me ponga un poquito de Botox, uh-huh, pero quiero que me rellene los labios, pero lo quiero muy grande, de tal tamaño. Entonces, ¿en qué momento usted dice, no, no puedo? O sencillamente usted hace lo que le solicita el paciente. No. Inmediatamente yo veo un rasgo de una alteración dismórfica corporal. Lo primero que yo hago es sentarme con el paciente para ver qué está sucediendo. Muchas veces mi consulta, se convierte en un salón de confesiones. Y yo ahí puedo determinar cuando hay problemas de autoestima, cuando se están presentando problemas a nivel de pareja, donde hay familias disfuncionales, divorcios, salen a abusos, relucir todo salen eso. A relucir, wow, porque el paciente, sí, entra en confianza, sí, contigo y se abre totalmente.
Entonces ya ahí es el momento en el que usted tiene que tomar conducta y recomendarle, porque es una persona adulta, mayor de edad, que lo mejor sería visitar un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, para que maneje esta situación. Muchas veces las mujeres están divorciando o el esposo lamentablemente las deja por otra más joven y se ponen un poco obsesivas y creen que tal vez cambiando totalmente su rostro, esa persona va a volver. Eso no es así. No. Cuando una persona decide dejarte, decide abrir paso a una nueva vida, no tiene que ver tanto con tu físico. Puedes convertirte en otra mujer y ese hombre no va a volver. Lo que nosotros hacemos es trabajar principalmente en el amor propio. Hay que empezar desde adentro hacia afuera para que podamos ser cada vez más hermosas y cada día más conformes como somos. Fíjate que al menos yo trabajo de una manera muy delicada, siempre respetando los rasgos faciales de mi paciente, principalmente la raza, porque hay cosas que no se hacen. Sí, eso es así. A una asiática no le queda bien unos labios muy voluptuosos. Eso es así. Tampoco le va a quedar bien a un asiático un perfilado de la nariz o unos pómulos muy grandes. Sí. Entonces, siempre hay que respetar la raza de la persona y respetar ciertos rasgos que es lo que te hacen hermosa o hermoso. Señores, que para eso hay que tener conocimiento. Por eso que usted tiene que irse a manos de expertos, a manos confiables, seguro, que va a cuidar lo que la doctora Tami acaba de mencionar. Doctora, háblenos un poquito de la alopecia que está también sucediendo. ¿Será por el estrés que tenemos tanta persona con...? Sí, tenemos un aumento en los casos de alopecia, principalmente en el efluvio telógeno post-COVID, que es una alopecia que se presenta luego de que la persona le ha dado el COVID. Okay. Y el estrés también es un desencadenante importante en este tipo de alopecia. Algo que hay que destacar es que es algo transitorio y esa caída del cabello va a mermar en aproximadamente 6 a 9 meses. En ese caso. No es algo en este caso en específico. Uh-huh. Ya si estamos hablando de una alopecia androgenética femenina, que puede ser, por ejemplo, temprano o tardía, hablamos de temprano cuando la paciente empieza a presentar la caída del cabello antes de la menopausia. Esta es la que se ve como un poco claro en el área frontal, en el área temporal. El cabello se va haciendo menos denso porque se está perdiendo. Sí. Y ya luego de la menopausia también es muy común que suceda. Se dice que el 25% de las mujeres pueden sufrir de una alopecia androgenética. Cuando hablamos de este tipo de alopecia es importante ver que hay rasgos masculinos y que hay una predominancia de hormonas androgénicas. Por eso es tan importante ir donde un profesional. Así no es meramente la caída del cabello. Exacto. Es algo que va más allá. Buscar porque hay la que causa. Investigar si hay algún déficit de micronutrientes. Hay que investigar la dieta de esa paciente, hay que investigar su perfil hormonal, hay que investigar cómo está funcionando metabólicamente, si tiene menstruaciones regulares o irregulares, si ya está en una menopausia. Hay que indagar también en la genética y ver si eso le pasó a la tía, si le pasó a la mamá. Así es. Entonces ya uno va indagando más el auxilio. Luego de esa revisión profunda. Exacto, ya luego nos auxiliamos más en las pruebas de laboratorio y también en el tricoscopio, que es como un pequeño microscopio que se utiliza para ver el cuero cabelludo y se ve directamente la zona de donde está el problema. Está la falta, entonces son diferentes tipos muchos de alopecia. Factores. Sí, también tenemos la alopecia areata, que es inmunológica. Mayormente, estos son como quien dice, las personas que se le ven como unos parchecitos, unos blancos, que no podemos confundirlo por la alopecia por tracción que se presenta cuando se utiliza de manera Entonces, doctora, realmente el tema de la alopecia es un punto que hay que observar, que hay que prestar atención. Porque realmente usted me dice que hay situaciones que tienen que ver con el COVID, hay otras situaciones que tienen que ver con la genética, con todo eso. Entonces hay que prestar atención y usted dice que sí tenemos la cura.
podemos decir? Bueno, la cura realmente no te puedo decir una cura per se, porque ni siquiera el trasplante de pelo es para siempre, porque esto es una condición la cual hay que tratar de por vida. Lo único que ahora ya hay mayor deseo de evitar que haya tanta pérdida del cabello. Anteriormente la gente, como quien dice, se entregaba. Me entrego. Se me perdió, ya cayó el pelo ya. Tú veías que no guardaban ningún tipo de esperanza. Pero gracias a la ciencia, gracias a la medicina y también a que hemos tomado más conciencia, ya las personas van de manera más temprana a tratar de solucionar cualquier tipo de condición que afecte su salud o que afecte su autoestima. Porque esto es un tema de autoestima. Ay, sí, doctora. La pérdida de cabello en el hombre causa un cúmulo de emociones garrafal. Afecta mucho. Sí, eso es verdad. Sombría. Sí. Es como la pérdida de un seno en una mujer. Sí. Se compara eso con la pérdida del cabello en el hombre. Entonces buscamos soluciones y buscamos la forma de que la pérdida sea mínima y de que se pueda mantener una cabellera más abundante. Excelente. Y también de que la persona se sienta mejor y que pueda alimentar su autoestima, que es algo muy importante. Por eso se realizan los injertos de pelo, se hacen todo este tipo de trasplantes, incluso hasta de las cejas. Sí, se hacen trasplantes de cejas, de barba, y lógicamente pues de... Wow, pero eso es una gran noticia que usted nos da, porque hay personas, como usted dice, que se tiran, que dicen ya no hay solución y yo voy a quedarme así. No, ya la gente no se tira el abandono. Ya la gente está activa. Ya tenemos más esperanza. Doctora, y cambiando un poco de tema, ¿cómo usted rinde el día? Porque yo la sigo. Usted tiene tiempo, yo la veo, que usted si tiene que embrujarse en el negocio, usted está involucrada. Si usted tiene que salir a hacer su gimnasio, hasta en campo de golf, yo le he visto. ¿Cómo usted se divide, doctora? Dígame. Bueno, yo creo que ayuda bastante no tener un marido. ¡Ay, Dios mío! ¡Señores, presten atención! Sí, esa parte ayuda mucho. Tengo más tiempo, ¿verdad? Pero ¿usted como que siempre está relajada? No todo el tiempo estoy relajada, porque todos tenemos situaciones difíciles, somos seres humanos y parte de estar vivo es vivir todas las emociones, llorar, reír, la ira. Eso es parte de estar vivo. Pero usted le da como una buena cara todo el tiempo, sonriendo. No, eso no es realista. Está en ti tomar una mejor actitud ante las situaciones que se te presentan en la vida. Aquí viene lo que es la parte de la inteligencia emocional. Entonces, sí, realmente trato de distribuir mi tiempo. La vida es solo una. Quiero disfrutarla al máximo. Al máximo. Como no hay tiempo para ensayos, vamos a vivirla. ¡Wow, doctora! Bueno, realmente quisiera más tiempo con la doctora, porque ella tiene demasiadas informaciones que darnos para nosotros conocer, pero tendremos otros encuentros, obviamente. Yo quiero, doctora, que usted dé sus redes, la dirección de la clínica, toda la información concerniente al Emporio de Belleza. Bueno, lo principal es que el Emporio de la Belleza está ubicado en la calle Barney Morgan 253, en el ensanche Luperón. Allá puede visitarnos para que pueda ser atendido como un rey o una reina. Yo estaré ahí para darle la bienvenida. Y para mí un placer que todo el público pueda visitarnos y conozca todas las ofertas que tenemos para este mes de septiembre, porque sabemos que no hay dinerito, los muchachos entraron a la escuela. La escuela acabó con todo el mundo. Exactamente, por eso tenemos muchos descuentos en los tratamientos más solicitados. Así que síganos en las redes, emporiodebelleza.rd y DRA.tanmilicious. Estamos en el Instagram, en el Facebook y en mi página personal, doctoratanmitoribio.com. Doctora, más que un placer que usted haya compartido con nosotros esta noche todas esas informaciones. Gracias por la invitación. Su experiencia, su conocimiento, señores.
Estos procesos funcionan siempre y cuando estén acompañados de expertos, como es la doctora Tammy Toribio. Realmente gracias por su presencia, doctora, y le invito a todo este público de nosotros de Desarrollando que sigan sus redes, que aprovechen las ofertas y que cualquier pregunta o consulta le pueden escribir. Claro que sí, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de pregunta y para apoyarles pueden escribirnos por las redes sociales o directamente al 829-754-4267, donde mi secretaria le va a estar hablando para que usted tome su turno para su cita y podamos verlos en persona y evaluar eso que quieres cambiar. ¡Excelente! Bueno, muchas gracias, señores. En un momentito retornamos con su programa Desarrollando. ¡No se mueva! Finito que camina. Estos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores. Globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, mi gente, aquí seguimos en su programa Desarrollando, como cada miércoles de 8 a 9, debe seguirnos en nuestras redes sociales por Neutral FM. Recuerda activar campanita para que le lleguen las notificaciones, todas las informaciones que aquí hablamos, comentamos, seguirnos en Instagram, en nuestras redes personales como arroba Olga Rubiera. Cualquier pregunta, sugerencia, pueden escribirnos y comentarnos. Bueno, señores, en nuestra etapa final del programa queremos hacer unos comentarios sobre el regreso a clase y qué vamos a hacer con estos tapones. ¿Esto está terrible? Bueno, yo de verdad me pongo a evaluar qué plan hay para nosotros los padres que tenemos que llevar los niños al colegio, que tenemos que coger ese tapón, pero que también tenemos que trabajar. Usted dirá, bueno, levántese más temprano. Sí, es verdad. Pero si todos nos levantamos más temprano, igual se va a hacer el tapón. Entonces, yo pienso que tal vez habría un plan de que se dividan los horarios por sectores, no sé, pensando en voz alta, pero algo debe suceder porque la calle está convertida en un caos, definitivamente. Pero también evaluando el tema de los costos de los útiles y el colegio y los uniformes, es algo abismal. No hay un salario de clase media, baja, que pueda combatir, que pueda resolver, comprar sus útiles de sus niños, que no tenga que endeudarse.
que no tenga que coger un préstamo, que no tenga que ir a un banco, que no tenga que, o que no tenga que mandar el niño con la mitad de los útiles. Porque ahora los colegios te piden 20 mascotas. Para dos o tres cosas que tienen que hacer. Ellos no les importa si tú puedes o no, cómo está la economía. Las editoras cambian los libros todos los años. No importa, nadie está pendiente a eso, a la canasta, a las familias. Nadie nos ayuda en nada. Aquí estamos, sálvese quien pueda. Si usted puede comprar sus 20 mascotas, sus 10 libros, sus 5 lecturas, y todas las demás cosas que se inventan, ¿ah?, para que los niños vayan al colegio, más los uniformes, los zapatos, la merienda, que también va incluida, el transporte, ya sea que usted lo lleve o que tenga que pagar un carro o un motor para que su niño llegue. Aquí nadie está para nadie. Aquí el gobierno, los que tienen que encargarse de esa parte, la educación, Ministerio de Educación. Aquí nadie está pendiente a esa situación. Entonces, señores, vamos a crear plan, vamos a crear un plan que vaya en pro de la ayuda. Vamos a crear bonos estudiantiles, pero reales, y que le llegue a toda la familia. A todas esas familias que tienen un salario de 30 mil pesos para abajo, porque no se crean que 30 mil pesos es dinero. Entonces, vamos a crear planes de verdad que lleguen a la familia, que ayuden a los bolsillos, por favor. La gente está a gritos, no sabe a dónde ir, qué hacer. Quieren educar sus niños, pero es casi imposible. Entonces, tú dices, llévalo a las escuelas. Sí, puede ser, pero en las escuelas también no tenemos los controles. Como todos los niños van, que es así que debe ser, pero vienen los niños que tienen ciertas situaciones, donde se arman bandas, muchas cosas que ustedes saben, que no nos las estamos inventando. Entonces, a veces tú tienes el temor de que sucedan cosas como las que han sucedido, que lo vemos en la noticia. Entonces, tenemos, señores, que pensar en la gente, pensar en la situación. Por favor. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse a una cámara y decir lo que está pasando. Hay una situación económica, hay una crisis en nuestro país y no hay forma de poder resolver y costear todo lo que se nos viene encima con el costo de los colegios, con los gastos fijos, con la canasta familiar, con todos los días subiendo todo absolutamente. Y nadie hace nada, nadie hace nada, sálvese quien pueda. También, por otro lado, aquellos que sí tienen para resolver, para cubrir todas sus necesidades en cuanto al año escolar, hagan sus donaciones a esos niños que no pueden, que sus padres definitivamente no pueden ni comprar ni una mascota. Hagan esas donaciones. Usted no sabe dónde hacerla, busque en internet, en Instagram, esas páginas de donaciones, y haga esas donaciones que Dios lo va a ver, Dios lo va a ver. Ayudemos a aquellos que no pueden, ayudemos a aquellos que sí quieren estudiar, pero no pueden. Vamos a ser un poquito más empático con la situación que estamos viviendo. Bueno, señores, hemos llegado básicamente a la parte final de nuestro programa. Como siempre, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier programa que usted se haya perdido y que quiere verlo, lo puede hacer en diferido. Usted solamente tiene que activar su campanita y conectarse tranquilito en su casa, prenda su abanico, su aire, y ahí usted se pone a ver todas las informaciones que nosotros cada miércoles y en otros programas de la emisora cada día estamos transmitiendo para ustedes. Recuerden seguirme como Olga Rubiera en mis redes sociales. No será hasta el próximo miércoles que nos volvemos a encontrar aquí en su programa Desarrollando. Buenas noches.